Could you tell me a little bit more about who you are and why you're here? Why? Who you are? I am Linda Valle. I write political papers. And your problem. I don't need to talk to you. Yes, la reina. But la reina. I don't care. I don't importa. If you have a point of view, mind that piece. If you have a point of view, why don't you express it? Because this is a show. This is a socialist show. Okay, this is a socialist show. This is a socialist show. You don't think that it's a problem that a senator was elected? Yeah, that happened. You need to fix the problem in Tallahassee. She's already senator. She's already, she won. Because of Trump. Because of Trump, no. Tú me estás diciendo que tu partido, las personas son tan anormales. Bueno, entonces, el Partido Demócrata cree que sus votantes son tan anormales que van y llenan la boleta por cualquiera. Eso no tiene lógica, porque señor, si yo voy a votar... Todo el mundo sabe que en todas las elecciones disculpa. Hay misdirection, okay, hay misinformación. Pero la gente iba a votar la por José Javier Rodríguez o por el otro Rodríguez. La gente se engaña. Déjame ver, ¿qué es lo que dice su club? Political party, political party. Okay. ¿Y usted es miembro de alguna organización? Yo no, de ninguna. No. Y usted, pero usted obviamente es republicano y votó sí. por Trump. Oh, yo soy trumpista. ¿Estabas el día de 6 en el Capitolio? No fui. ¿Quién ganó la presidencia? Bueno, depende del fraude. ¿Quién cree usted que ganó la presidencia? La misma persona que ganó el Distrito 37, Ileana García. ¿Ganó la presidencia? No, la presidencia la ganó todavía nadie, eso está en discusión. Ah, ok. Entonces, ¿usted no cree que Biden es presidente legítimo? No, yo creo que no hubo fraude, es lo que yo creo. Como ustedes dicen que hubo fraude aquí, yo creo que también hubo fraude. ¿Y quién es el presidente hoy en día? Sí, pero en ese caso no hay prueba, y en este caso sí. Ah, ¿cómo usted sabe que no hay prueba? ¿Y todas las pruebas que se han presentado hasta ahora? Y todos los cortes lo han votado. Ah, bueno, pues, cortes son corruptos. Eso no es una cuestión de las cortes. Bueno, pero eso... La evidencia, le voy a decir más, aquí en el condado Miami-Dade cometen fraude con el voto por correo, lo sabe todo el mundo. ¿Cómo sí, ganó la alcaldesa? Lo hacen más ¿cómo ganó la alcaldesa? ¿La alcaldesa cómo ganó con el voto por correo? Sí, porque los republicanos les habían dicho que no votes por correo, que no es seguro. No es seguro, pero no si es seguro. Fue, yo no voté es seguro. Por correo. Yo estuve durante toda la campaña electoral viendo los fraudes que cometían los demócratas. ¿Qué viste? ¿Lo ya, tienes grabado? Sí, pregúntale al Departamento de Elecciones. Te lo voy a mándamelo, esperar. Yo te voy a ir. No, no, el Departamento de Elecciones lo tiene, que yo se lo mandé. Entraban a la librería de Coral Gables y cambiaban las boletas, ponían publicidad dentro de las boletas y todo eso pasó durante la elección. ¿Tiene video? Sí, lo tiene la jefa del Departamento pero de Elecciones. Pásamelo a mí pero no también. Es que la jefa del Departamento de Elecciones lo tiene, es ella la que lo tiene que hacer. ¿Cómo te puedo creer yo a ti? Llámala a ella, pregúntale. Ella no oye, no tiene nada, yo pregúntale. Hablo con ella todos los días. No ah, tiene bueno, nada, no sí. tiene ninguna evidencia. Ella lo tiene que se lo mandé yo. Eso lo es tiene. Tu palabra, pero eso no es prueba. Se la mandé señor. Yo, se lo mandé mándamelo yo. Mándamelo a mí también. No tengo por qué mandártelo mándalo a ti, a yo no sé partido. Quién tú eres. Pero como eso, te van a matar ahí por sabe quién tú eres. Y no hay ninguna prueba de que usted mandó ella sabe nada. Quién yo soy, pregúntale a la señora de las elecciones quién es, ¿cómo quién se fue usted? La persona, pregúntale ¿cómo quién se fue se la usted? Persona. Todo eso tienen que hacerlo, mira, para allá, ya los carros tienen que pasar. ¿Cómo se llama usted, señor? ¿Eh? ¿Cómo se llama usted, padre? Yo no tengo que decir el nombre, llámale no y dile, mira, quién fue la persona. ¿Tú no quieres que, poner tu posición Joel en el Rodríguez artículo? Riverón, mira, Joel Rodríguez Riverón es mi nombre. Okay. ¿Y usted vive en la ciudad mía? Yo soy votante del Distrito 37, okay. Trabajé en toda la campaña de Ileana García, apoyé a Ileana García, la sigo apoyando y es mi senadora estatal y fue la que ganó la elección. ¿Quién te mandó aquí hoy? Nadie, a mí no me mandó. ¿Cómo supiste que estaba pasando? Señor, usted no tiene Twitter. ¿En qué año, en qué siglo usted vive? ¿En el 2021? Esto lo dijeron los demócratas, lo publicaron ellos. Perfecto, gracias.